Buenos días con todos. Muchas gracias por conectarte al webinar del día de hoy. Esperamos un par de minutos para que más personas puedan conectarse. Les recuerdo que en la parte derecha de su pantalla tienen una opción, tienen un chat donde pueden escribirnos todas las preguntas o dudas que tengan sobre el tema, que al final del webinar nos vamos a dedicar unos minutos a responderlas. Buenos días, muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Esperemos un minutito más para que más personas puedan conectarse. Les recordamos que en la parte derecha de su pantalla tienen un chat donde pueden escribirnos todas las consultas o dudas que tengan sobre el tema, que al final del webinar vamos a dedicarnos unos minutos a responderlas en vivo. Buenos días con todos, gracias por conectarse el día de hoy y les doy la bienvenida al webinar El nuevo panorama de la autogeneración solar. Retos y oportunidades para el sector empresarial peruano. Primero, voy a empezar presentándome. Mi nombre es Silvia Talavera y soy Key Account Manager de Enel X y los voy a acompañar durante esta primera etapa del webinar, donde vamos a conocer un poco sobre las tendencias de energías renovables en el mundo, cuánta capacidad instalada hay, los países referentes, cómo está reaccionando Latinoamérica y cómo los costos han venido disminuyendo a lo largo de estos años. También vamos a conocer un poco, les vamos a contar un poco cuáles son los beneficios de tener una planta fotovoltaica para autoconsumo en sus empresas. E iniciamos con una frase muy importante, muy potente, la sostenibilidad como valor. En los últimos años, la palabra sostenibilidad ha venido tomando mucha relevancia. La venimos viendo en muchos lugares, muchas empresas se vienen preocupando por ser sostenibles, ¿no? Y esto va de la mano, aunque todos nos estamos preocupando por tener un mundo mejor, porque las futuras generaciones puedan tener o disfrutar de una buena calidad de aire, buena calidad de vida, entre otros beneficios. Por ello, en los últimos años venimos dándole mucha valoración a todo aquel servicio, producto que es sostenible. Y para hablar de sostenibilidad, quiero contarles rápidamente sobre nosotros, sobre Enel X. ¿Quiénes somos? Pues Enel X es la unidad de negocios del grupo de energía italiano Enel. Estamos presentes en cuatro continentes, en Europa, en Asia, en Oceanía y en América, en más de 25 países. Y nuestro objetivo es fomentar la transición energética hacia el uso de energías renovables. ¿Por qué? Porque buscamos contribuir con la descarbonización del planeta. Tenemos a la sostenibilidad como centro de nuestro modelo comercial, porque estamos seguros que puede haber un equilibrio entre el crecimiento de desarrollo económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Enel X es el socio estratégico para hogares, empresas y ciudades que buscan contribuir con la descarbonización del planeta. Y ahora, ustedes, ¿qué tan sostenibles son? ¿Están comprometidos con la sostenibilidad? Acá quiero contarles un poco sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Son 17 objetivos muy ambiciosos que viene impulsando la Organización de Naciones Unidas, la ONU, desde hace ya varios años. Y es necesario que todos participemos, todos como población, como empresas privadas o como gobiernos. ¿Y qué es lo que buscan estos objetivos de desarrollo sostenible? Buscan erradicar la pobreza,
buscan proteger el medio ambiente y buscan hacerle frente al cambio climático. En conclusión, buscan un mundo mejor para las futuras generaciones. Y con la implantación o la instalación de una planta solar de autogeneración, podemos contribuir al cumplimiento de cuatro de estos objetivos. El número 7, energía asequible y no contaminante, energía limpia y renovable, industria, innovación e infraestructura, y ciudades y comunidades sostenibles. Estos tres objetivos nos llevan a contribuir con el objetivo número 13, que es acción por el clima, cuidar el medio ambiente combatiendo el cambio climático. Y bueno, un poco para centrarnos en el webinar del día de hoy, vamos a conversar o les vamos a contar sobre la energía solar fotovoltaica. Y al mencionar la palabra fotovoltaica, a todos nos debe venir a la cabeza o a la mente los paneles. Así es. La energía solar se genera a través de paneles solares. ¿Y estos módulos solares cómo funcionan? Pues captan la radiación del sol y la convierten en energía aprovechable en nuestras casas, como para electrodomésticos, en empresas, para maquinaria, en oficinas, para luminarias, computadoras o en la vía pública, en el caso de las ciudades, por ejemplo, para los semáforos o para las luminarias exteriores. En este webinar, el objetivo que tenemos al finalizar es que todos tengamos claro cuáles son las tendencias de plantas fotovoltaicas en el mundo y cómo los países desarrollados lo vienen impulsando y cómo Latinoamérica, por mencionar algo más grande, referente de Perú, viene buscando cumplir estas tendencias, buscando seguirlas y cuáles son las oportunidades que tenemos. También vamos a mencionarles algunas consideraciones a tener en cuenta para implementar un sistema de autoconsumo fotovoltaico rentable. ¿Y por qué mencionamos la palabra rentable? Porque todos sabemos que las empresas quieren ser sostenibles, son nosotros mismos, tal vez nuestras casas, pero siempre hay que ver el tema económico. Y acá les vamos a contar algunos tips, algunas consideraciones a tener en cuenta para que estos proyectos puedan ser rentables. También vamos a contarles un poco sobre los beneficios que tiene instalar una planta solar fotovoltaica en sus empresas y vamos a terminar contándoles algunos casos de éxito que Enel X ha instalado en Latinoamérica. También les queremos ahora contar un poco el contexto y las tendencias de cómo viene desarrollándose la energía en general y las energías renovables para centrarnos un poco en el tema. Y bueno, la generación de electricidad en el mundo viene siendo liderada desde hace ya muchos años por el carbón. El carbón es una fuente de energía fósil, no renovable y contaminante, que se usa principalmente en centrales termoeléctricas. Y hasta el año 2017, como podemos ver en esta gráfica, pues ha sido el líder con el 38% de participación. En segundo lugar se encuentra el gas natural con un 23%. Y pues el gas natural también es una energía fósil y contaminante no renovable. Y en tercer lugar, si se encuentra el hidro, un recurso renovable, no contaminante, que principalmente pues están instaladas en centrales hidroeléctricas que aprovechan el paso de los ríos a través de la construcción de represas, ¿no? Y como podemos observar, pues la energía solar fotovoltaica pues no ha representado ni más del 2% hasta el 2017. Y ahora centrémonos un poco en ver cómo está la capacidad instalada de energías renovables. En esta siguiente gráfica podemos ver que la capacidad de energías renovables en el mundo viene siendo liderada por la hidro, que tiene más o menos el 46% de participación, seguida por la energía eólica, y en tercer lugar se encuentra la energía solar, ¿no? En los últimos años, prácticamente como podemos ver desde el 2010, la capacidad instalada de energías renovables prácticamente se ha duplicado, ¿no? Y esto va muy de la mano con la inversión que empresas privadas pueden haber realizado o los incentivos que gobiernos u organizaciones no, sin fines de lucro pueden haber impulsado, ¿no? Y acá también es importante contarles que se proyecta que para los próximos años, por ejemplo, para el 2040 o 2050, la energía solar sea la principal fuente de energía, seguida por la energía eólica. Y ahora queremos contarles en esta siguiente lámina un poco cómo a nivel mundial se encuentran las capacidades instaladas de energía renovable. El líder indiscutible es China.
China tiene una muy grande participación de capacidad instalada fotovoltaica y también es el principal productor del equipamiento principal que utilizamos para instalar una planta solar, que son los paneles solares. Como un dato interesante, tienen más de 400 empresas que se encargan de fabricar los paneles. Asimismo, tiene la tercera planta más grande del mundo, que es el Parque Solar del Desierto de Tánger, que tiene 1.500 megavatios de capacidad. Acá también les queremos contar un poco sobre la India, que es un actor muy importante que en los últimos años viene promoviendo mucho el uso de energías renovables, ¿no? La generación y el uso de energías renovables. Y una muestra de ello es que la India tiene las dos plantas solares más grandes del mundo. En suma, llegan a pasar los 2.200 megavatios. Son las plantas Badia y Pavagada, que son pues hasta el cierre del año 2019 las más grandes. También siempre queremos contarles sobre el continente europeo. Los países de este continente pues vienen promocionando o vienen impulsando la generación y uso de energía renovable desde ya hace muchos años, debido a la radiación que hay en esta zona y los impulsos pues de sus propios gobiernos que han venido tratando de desarrollarlo, ¿no? Y los líderes son Alemania e Italia. Y ahora, conversando un poco sobre el continente americano, pues el líder es Estados Unidos con una gran capacidad, pero centrémonos también en Latinoamérica, que es una realidad más cercana a nosotros, ¿no? A Perú. Pues el líder aquí es México. México tiene, por ejemplo, el décimo parque solar más grande del mundo en capacidad instalada, que es el Parque Solar Villanueva con 828 megavatios, seguidos por Chile con 2.6 y Brasil con 2.4. Y ahora también es importante conversar o contarles sobre los precios. Cómo en estos 10 últimos años, a partir del 2010, los precios de energía renovable han ido disminuyendo. Esto se debe básicamente a la innovación tecnológica del principal equipamiento de un sistema solar, que son los paneles solares. La eficiencia de estos paneles ha ido mejorando en el transcurso de los años. Por ejemplo, en el 2011, la eficiencia de un panel solar era entre 9 a 11%. Y en los últimos años ha llegado entre un 20 y 30%, que quiere decir que en 10 años prácticamente se ha llegado a triplicar la eficiencia de estos paneles solares. Y para todos tener súper claro a qué nos referimos con eficiencia de un panel fotovoltaico es la capacidad que tiene este panel en aprovechar la radiación del sol y que nos permite que una cantidad de energía sea necesaria o generada por menor cantidad de paneles y por ende por menor espacio para instalar estos paneles. Otro punto importante que ha contribuido para la reducción de precios es la gran competencia que hay para la fabricación de este equipamiento. ¿Por qué? Porque hay mucha oferta y pues en una economía regular permite que los precios bajen. Esto ha permitido que el costo de generación eléctrica en paneles solares sea muy competitiva frente a energías convencionales. Por ejemplo, en los últimos años, el costo del kilovatio hora de una energía pues, solar ha llegado entre 20 y 25 centavos de dólar. Hace 5 años podía estar entre 2 o $3 y hace 10 años entre 20 o $30, ¿no? El cambio o la reducción de estos costos pues, son abismales. Y por ejemplo, un dato importante para contarles es de que este año, inicios de año, se ha roto un nuevo récord de precio de energía fotovoltaica, llegando a costar $0.015 el kilovatio hora en una subasta de energía renovable a gran escala. Y ahora conversemos un poco o contémosle sobre los beneficios que tiene contar con una planta solar fotovoltaica. Pues principalmente lo que conversábamos al inicio, les permite ser sostenibles y contribuir con el medio ambiente. Necesitan una fuente inagotable, que es el sol. Y la energía solar en los últimos años, como podemos haber visto con la reducción de precios y el aumento de esta tecnología a nivel de eficiencia, le ha permitido ser muy competitiva frente a otros tipos de energías convencionales, ¿no? Y bueno, esta es mi participación en esta primera etapa del webinar. Para la siguiente etapa, los va a acompañar el ingeniero Eber Castillo, Technical Account Manager de Enel X,
quien les va a contar un poco sobre la generación distribuida, qué consideraciones hay que tener en cuenta para instalar una planta solar fotovoltaica rentable, como les comentaba al inicio, cuáles son los componentes, cómo es la radiación en Perú, cómo es la radiación en Lima, entre otros tips importantes a tener en cuenta. Gracias, gracias Silvia por la presentación. Bien, buenos días con todos. Desde acá desearles que se encuentren bien, que dentro de sus hogares o de sus familias pues estén bien. Bien, vamos a empezar en esta parte que me toca un poco intentar conversar o intentar comentarles aspectos un tanto técnicos, un tanto regulatorios, un tanto normativos, cómo esto ha ido avanzando también en el Perú y cómo en el Perú se pueden desarrollar plantas de generación solar para autoconsumo, ya sea a través de varias formas de instalación, a través de varias formas de o consideraciones que tienen que tener para instalar. ¿Sí? Los que estuvieron en un webinar anterior que di el año pasado, no se vayan. Estamos intentando dar mayor alcance a lo que se compartió en ese momento. Vamos a tratar de refrescar quizás algunos conceptos, pero a la vez un poco dar mayor detalle, sobre todo en consideraciones que cuando un usuario se enfrenta a tomar una decisión para la instalación de un sistema fotovoltaico debe tener, ¿sí? A veces nos encontramos en el mercado con muchas informaciones o incluso no entendemos desde el punto de vista de un usuario todas las bondades o algunas dificultades que esto también puede traer, ¿no? Entonces, la idea en esta sesión es poder intentar resolver algunas dudas, intentar que esto pues quede un poco más claro. Sí, seguramente van a ir con algunas inquietudes, pero lo más probable es que ya encuentren un camino de poder ir resolviendo alguna duda y de igual manera nos tienen acá nosotros para cualquier consulta. ¿Sí? En el Perú se viene, bueno, primeramente hablar de que en el mundo, finalmente, en muchos países se ha optado por una normativa en lo que contribuye al despliegue de estos sistemas fotovoltaicos, ¿sí? Que está enmarcado o lo que normalmente se conoce en generación distribuida, ¿sí? Generación distribuida normalmente estamos hablando no de sistemas fotovoltaicos, estamos hablando de tecnologías renovables, de tecnologías que pueden apoyar contra los cambios climáticos, pero que a la vez permite generar in situ, permite generar en el lugar donde el usuario lo necesita la energía, ¿sí? Por ello se llama generación distribuida, ¿no? Es que es a diferente de la generación centralizada, donde ya todos conocemos con plantas grandes de generación, generación distribuida intenta esparcirse o intenta generar energía en cada punto donde el usuario lo necesita. Normalmente, ¿cómo normalmente se constituye una generación distribuida? Normalmente suceden tres escenarios dentro de una generación distribuida, evidentemente cuando se permite. Acá en el Perú aún no se permite, pero vamos a contar el concepto en general, ¿sí? Primeramente es que durante momentos del día, por decirlo así, para no sesgarnos a una tecnología por ahora, durante un momento del día puedes generar menos de lo que consumes o menos de lo que necesitas consumir, ¿sí? Entonces, esta generación distribuida te permite conectarte a la red y poder consumir de lo que puedes generar de una planta de autogeneración, de lo que puedes generar, consumir de esa planta y lo que no se puede consumir, pues conectarte a la red y poder tener la energía disponible del total de tus cargas, ¿sí? Pero quizás haya momentos del día, ¿no? Dependiendo evidentemente de la tecnología que se use, donde la capacidad de generación supera a la necesidad de consumo, ¿sí? Entonces, al estar conectado a la red, también permite, evidentemente acá en el Perú, repito, no es posible todavía, pero permite generar y a la vez consumir lo que estás generando y al mismo tiempo poder inyectar a la red, ¿sí? A través evidentemente de medidores bidireccionales, ¿sí? Donde puedes contabilizar la energía que consume de la red
y a la vez la energía que inyectas a la red, por decirlo en términos prácticos, ¿no? Y el otro escenario dentro de esta generación distribuida es que haya momentos del día donde no tengas la capacidad de generar, ¿no? Y cuando no tienes la capacidad de generar, pues como estás conectado a la red, puedes consumir energía de la red. Un tema importante de la generación distribuida es que siempre le da prioridad o siempre está diseñada para dar prioridad a que consumas la generación de energía de la planta que está, ¿cómo se llama en ese sitio? ¿Sí? O de la que se ha diseñado y de la que se ha instalado para autoconsumo, ¿no? Le da prioridad y lo que falta, pues, ¿cómo se llama? Como que solicita, pide de la red o se inyecta de la red, ¿sí? Entonces, en el Perú, ¿cómo esto se viene manejando? ¿Cuáles son las propuestas? Ya de hecho se viene discutiendo de hace 2, 3 años atrás el tema de la generación distribuida. Hemos visto de alguna forma mucho tiempo paralizadas estas propuestas. Si bien es cierto, ya hay como que la ley o la norma, pero falta el cómo, ¿no? Falta el cómo se tiene que conectar el usuario, cómo tiene que hacer la solicitud con las empresas de distribución de energía, ¿no? Porque finalmente, cuando se habla de una generación distribuida, es que estás conectado a una red de distribución. En este caso, en Perú, las empresas concesionarias de distribución. Entonces, ese es como qué consideraciones se tienen que tener para conectarse a la red, es lo que falta, ¿no? Y cómo va a ser el reconocimiento. La verdad que faltan muchos cómo se tienen que resolver. Pero a nivel propuesta, un poco centrarnos a nivel propuesta, ¿cuál es la idea general de este tema de generación distribuida en el Perú? Es que hay dos tipos, por decirlo así, dos categorías de generación distribuida. Una que es la microgeneración distribuida, estamos hablando pues de plantas de hasta 200 kilowatts, ¿sí? Como potencia instalada, ¿sí? Y las que están entre 200 y 10 mega, entre 200 kilowatts y 10 megawatts. Estamos hablando de una mediana generación, ¿sí? Cada una tiene sus particulares, de hecho, ¿no? Una de las particulares que tiene esta es que la mediana generación tendría que conectarse a una media tensión, red de distribución de media tensión, y la microgeneración podría conectarse a baja tensión. No implica que no pueda conectarse también a media tensión, ¿sí? Un poco lo que considera también es que de la parte de la inversión que se tiene que hacer para esta planta de autoconsumo, por decirlo así, la tiene que ser el interesado, ¿sí? Pero acá hay algunas definiciones. Finalmente, evidentemente, como indiqué, falta el cómo hay que conectarse, falta, no sé, por ejemplo, una de las preguntas, el medidor bidireccional, ¿quién lo paga? ¿No? ¿Qué adecuaciones más hay que hacer a la red? ¿Cómo esto se va a comportar? Pero la verdad es que finalmente, desde mi opinión y desde mi punto de vista, siempre el usuario va a terminar pagando todas las adecuaciones que se tengan que hacer, ¿sí? O sea, más allá de quién inicialmente haga la inversión, ¿sí? Pero al margen de eso, yo creo que esto depende también de políticas de Estado, donde la idea es poner reglas, sí, reglas claras, donde pueda el mercado pues evolucionar normalmente, donde pueda pues entrar la oferta y la demanda y haya poder el equilibrio de mercado, ¿no? Entonces, pero es importante que el Estado sí dé las reglas claras para esto, ¿sí? Porque uno de los temas importantes y evidentemente que aporta para el análisis de un proyecto rentable o no rentable es el tema de qué pasa con un excedente, lo que tenemos aquí. Por ejemplo, hay tres formas, por decirlo así, de generación distribuida, ¿sí? Una es la que genero para mi autoconsumo. O sea, la genero y no intento generar más de lo que yo consumo o de lo que el usuario consume, ¿sí? Y entonces no hay ningún excedente, consumo o genero menos de lo que consumo, por lo tanto, no existe ningún excedente y finalmente no tengo por qué inyectar nada a la red, ¿sí? O no tengo un excedente que me sobre. El problema está que a veces estos sistemas no son tan eficientes, porque puedes tener una capacidad de instalación mayor y no la puedes usar y perdiendo cierta rentabilidad por esa oportunidad. Hay una oportunidad de instalar y no lo estás haciendo, por lo tanto estás perdiendo una oportunidad de escala, ¿sí? De escala porque podrías instalar una planta un poquito más grande, pero no la puedes hacer porque
porque no hay cómo tratar ese excedente. Dentro de la propuesta de generación distribuida, es que ese excedente, sobre todo para la microgeneración, sea a través de un balance neto, que es el otro proceso de generación distribuida o la otra característica que se considera una generación distribuida. ¿Qué consiste? ¿En qué consiste un balance neto? Consiste en que se puede generar o se puede instalar una planta fotovoltaica de tal manera que sea la generación mayor a lo que consumes en esos horarios. Sí, y ese excedente sea como un crédito de energía, ¿sí? Es como, ok, inyecto la red, pero es como que te estoy dando energía para luego me compenses en mi recibo, ¿sí? Para luego se pueda compensar esto, para que luego pueda compensarse esto en el recibo, ¿sí? Pero a nivel de descontar energía, es un crédito de energía, balance de energía. Normalmente está diseñado para que en un año, ¿sí? Un año fiscal, pueda netearse todos los excedentes, y si es que ya sobrepasaron esos excedentes, pues ya, ya no se reconoce, ¿sí? Y el otro método que considera, que evidentemente no considera esa propuesta, pero que también se considera dentro de la generación distribuida, es conocido como el net billing. Pero es, en términos prácticos, en lugar de tener un crédito de energía, se reconoce una tarifa por esa energía, por ese excedente que se inyectaba a la red, ¿sí? Entonces es como que en términos económicos se netea en términos económicos y no se netea en términos de energía, ¿sí? Una de las características de la mediana generación distribuida es que se puede entrar por el lado de la comercialización, es que se puede vender energía a la propuesta a empresas de distribución eléctrica o incluso a clientes libres. O sea, esto da a pie que se abran PPAs o de que los integradores o los instaladores puedan generar acuerdos, ¿no? Acuerdos con empresas de libres, con clientes libres, para vender energía. Y de tal manera que quizás los acuerdos no vayan por el tema, oye, ¿cuánto cuesta obtener una inversión de una planta solar? Sino más bien el acuerdo vaya, ok, de la capacidad que tienes para poder generarme energía, tanto es el acuerdo, ¿no? O sea, el acuerdo vaya más por la generación de energía que por la misma inversión, ¿sí? Pero bueno, son cosas que tienen que ir, lo recomendable es que vayan avanzando, lo recomendable es que pues ya se vayan definiendo, porque creemos que estamos muy tarde para, nunca es tarde para empezar, pero creo que ya estamos yendo tarde, ¿sí? Una de las cosas aquí un poco ya cambiando, si centrándonos un poco más en temas un poco técnicos, un poco de consideraciones que tenemos que tener para los sistemas fotovoltaicos, yo los categorizo en cuatro. Es lo que, de una forma, cómo lo podría entender, pero más allá, debe haber otras cosas, deben haber otros factores. Definitivamente hay muchos más factores que estos cuatro, pero como que estos cuatro podrían ser los principales, ¿sí? Y seguramente les puede hacer sentido a lo que me están escuchando, ¿sí? En primer lugar, uno es que tenemos que validar, evidentemente, los niveles de radiación solar que puede existir en una zona. ¿Sí? Y al mismo tiempo, para poder desarrollar un sistema fotovoltaico, siempre, siempre nos indican que el panel tiene que tener una inclinación. Y es correcto, el panel tiene que tener una inclinación lo más óptima posible, por decirlo así, porque el Sol gira alrededor de la Tierra y no gira siempre en la misma órbita, ¿no? En algún momento, no sé, de invierno se apega más al sur, en algún momento del verano se apega más a la parte central para nuestro caso, ¿sí? Entonces, es bueno encontrar la inclinación correcta o la inclinación más óptima y la ubicación, no sé, este oeste, ¿no? De tal manera que pueda el panel estar más expuesto o tener la posibilidad de tener la mayor cantidad de exposición a rayos o a la radiación solar, que es prácticamente los rayos que dan directamente a este panel solar, ¿sí? O sea, definitivamente hay otras radiaciones indirectas que también ayudan para la generación, pero es como que lo más óptimo que puedes inclinar para poder generar energía solar, ¿sí? O para poder tener la mejor capacidad de energía solar. Pero creería que esto sí es importante, pero creería que no es tan importante al mismo tiempo, ¿sí? Por una sencilla razón. Porque cuando evaluamos un sistema fotovoltaico, y quizás desde el punto de vista de ingeniería o del punto de encontrar el óptimo, si vayamos por ese lado de encontrar
el mejor ángulo de inclinación para poder tener la mejor o la mayor cantidad de energía generada durante un periodo, un año, 2 años, el periodo que estén calculando. Creo que un factor importante que se tiene que ir evaluando siempre es el factor económico. ¿Por qué? Porque probablemente para encontrar un ángulo ideal, por decirlo así, de inclinación, una posición ideal de inclinación, probablemente impliquen costos mayores en estructuras, en cableado, espacios mayores, por lo tanto, nuevamente se refleja no sé, pues, en operación y mantenimiento futuros, en otros trabajos que son después de la inversión que se tiene que hacer, ¿sí? Entonces es importante analizar eso, es porque hemos visto, por ejemplo, casos en Europa donde, pues, si un techo está de un lado y tienen otra caída de otro lado, ponen en ambos lados los paneles solares y evidentemente no hacen un trabajo de adecuación de inclinación, simplemente son coplanares o van al mismo nivel del techo si ya tiene una inclinación, ¿no? Entonces, esos gastos que se podrían haber hecho en adecuar una inclinación de un panel no se hacen, evidentemente baja un poco tu eficiencia, por decirte, de generación, pero a nivel económico eres mucho más rentable, ¿no? Eres mucho más, es mucho más atractiva la inversión, ¿sí? El segundo paso es un análisis de sombra. Y cuando decimos un análisis de sombra, pues evidentemente hacemos hincapié en las proyecciones de luz que no llegan al panel solar y finalmente genera sombra. Pero cuando analizamos un sistema fotovoltaico, no solamente debemos percatarnos de los objetos presentes, ¿no? O sea, de en el momento, ok, estamos instalando en un techo, ok, acá hay un edificio, no proyecta sombra a esta hora del día, no, esta es la cantidad de sombra, sino también entender el entorno, cuál es la proyección que podría haber de que nuevos elementos o nuevos objetos se construyan o crezcan, ¿no? Entonces, también es importante hacer ese análisis porque puede que estemos instalando un sistema fotovoltaico y al corto tiempo alguien construye un edificio y pueda tumbar totalmente o cambiar totalmente este sistema fotovoltaico y no sea útil, no sea útil, ¿no? Entonces hay que estudiar esto. ¿Y por qué es importante el análisis de sombra? Porque esto es parte, evidentemente, del desarrollo de la ingeniería que puede traer un sistema fotovoltaico. Porque si decimos que una sombra es el 10%, no necesariamente perdemos energía del 10%. O sea, si indicamos que en un momento del día hay sombra en una parte que cubre el 10%, no necesariamente en pérdida de energía representa el 10%, ¿sí? Podría representar incluso más del 10% en pérdida de energía, ¿sí? Entonces, es ahí importante. Ahora, ¿sí? ¿Puede haber en algún momento sombras? Sí, evidentemente podría haber un momento de sombra, pero evidentemente tienes que evaluarlo con un factor económico, ¿no? ¿Cuánto afecta económicamente si es que hay sombras? ¿Cuál es la capacidad de máxima de sombras que debe haber en estos paneles solares? En estos paneles solares para que económicamente pues siga siendo atractivo, ¿sí? El tercer punto es intentemos hablar de la tecnología. Normalmente acá hay miedos, normalmente acá hay mucha quizás información, y no sé si asimetría de información, pero hay mucha información, donde hay muchos productores, incluso de paneles solares, que tienen incluso las mismas especificaciones técnicas, ¿no? Ok, ¿cómo se llama? Evidentemente hay placas policristalinas, monocristalinas, de capa fina, en fin, hay muchas tecnologías. Pero creo que acá es importante analizar al fabricante. ¿Quién es tu fabricante? ¿Quién es el fabricante? ¿Cuánto ha vendido, por ejemplo, a Europa? Puede ser un ratio de que ayude a tomar una decisión. No sé cuántos paneles solares este fabricante pues tiene instalado en todo el mundo, ¿no? ¿Cuál ha sido su capacidad de fabricación, su capacidad de venta que ha tenido, ¿no? Normalmente por ahí podría darnos un dato de que ese fabricante pues tiene paneles solares reconocidos, ¿no? Evidentemente en este webinar no recomendaría a un fabricante, pero podría darnos esa noción de ir en búsqueda. ¿Cuál es su eficiencia de esos paneles? ¿Cuáles son las eficiencias de esos equipos de conversión, de controladores, etcétera? ¿Cuál es la reputación que tienen en el mercado? Podría ayudar un poco a tomar esa decisión. ¿Por qué es importante la tecnología? Porque se analizan eficiencias, ¿no? Porque, por ejemplo, un panel solar, no es lo mismo instalar un panel solar de 21% de eficiencia o 17 o 15% de eficiencia
evidentemente por los espacios, ¿no? O evidentemente se tienen que instalar tamaños en un techo donde no permiten tamaños grandes o tamaños pequeños. Entonces, todo eso se tiene que evaluar, ¿no? Entonces, pero evidentemente todo eso repercutirá evidentemente en costos de instalación, lo más probable. Factores económicos. De hecho, digamos, hemos estado siempre relacionando estos temas con los factores económicos. Definitivamente es así. Pero hay un tema más importante cuando analizas el factor económico. Es contra qué tecnología te estás comparando. ¿Te estás comparando con una tecnología diésel, con una tecnología fósil de generación? ¿Te estás comparando contra una tarifa en media tensión, contra una tarifa en baja tensión, si estás conectado a la red, ¿no? Es importante ver qué comparación. Una cosa es el ahorro de energía que pueda generar y otra cosa es la rentabilidad de ese proyecto que te pueda resultar. ¿Sí? O sea, son dos cosas distintas que se tienen que evaluar. Bien. Correcto. Cuando hablamos de sistemas fotovoltaicos, siempre nos hablan de sistemas fotovoltaicos on-grid, sistemas fotovoltaicos en sencillas palabras, son sistemas fotovoltaicos conectados a la red y sistemas fotovoltaicos que no están conectados a la red, ¿no? Cada uno tiene sus características, cada uno tiene sus propios diseños, pero tienen un concepto muy similar, finalmente, ¿no? Todos tienen un sistema de generación, tienen un sistema de conversión y finalmente tienen un sistema de monitoreo y control que van a las cargas, ¿sí? Entonces, más o menos esa es la secuencia, ¿no? Luego vamos a explicar en el tema off-grid o no conectados a la red un poco cuál sería la diferencia. Pero, como les comentaba, ¿no? Si bien es cierto, en el Perú todavía no está reglamentado la forma como se tiene que conectar para una generación distribuida, sí puedes desarrollar o sí se puede desarrollar sistemas de generación para autoconsumo, ¿sí? Donde acá hay un factor adicional evaluado, que son los excedentes. O sea, de tal manera que esos excedentes, si es que puedes generar excedentes, no generar excedentes, sino que tienes la capacidad instalada que no vas a usar, ¿sí? O sea, si tienes una capacidad instalada que no podrías usar, esa capacidad instalada que podría generar excedentes sea lo más mínimo posible, ¿no? De tal manera que cuando se hace una evaluación económica, ¿sí? El proyecto, pues no represente mucho impacto, ¿sí? O lo otro es que no generes o que no tengas una capacidad ociosa. A veces pasa, o sea, es imposible decir que no va a haber en algún momento del día tener una capacidad ociosa. Pero bueno, podrías cubrirte con cargas mínimas y poder generar al menos las cargas mínimas para autoconsumo, ¿no? Entonces, pero evidentemente aquí es todo un análisis que se tiene que hacer tanto de la tecnología, inversión y todo lo que tienes que ver con generar los mínimos de pérdidas posibles en instalación. Y el otro sistema que normalmente conocemos, como les comenté, es el sistema híbrido. Lo único que cambia de este sistema al anterior, habíamos comentado que tiene un sistema de monitoreo. Ese sistema de monitoreo cabe precisar que permite a que haya una inyección cero a la red. O sea, en otras palabras, que no se inyecte a la red, ¿no? O sea, que no se inyecte energía a la red. Te dan esas facilidades de generación. Si en un momento tienes sobre una planta que te puede generar más de lo que consumes, pues esos sistemas de monitoreo o smart meter te pueden impedir que se genere, que haya esa capacidad de generación para no inyectar a la red, ¿sí? ¿Cuál es la única variación un poco cuando hablamos de off-grid o sistemas que no están conectados a la red, ¿no? Aquí la única variación es que hay un sistema de respaldo o un sistema de almacenamiento de energía, ¿sí? Como para hacerlo un poco más simple, la explicación es que hay baterías, ¿no? Hay baterías que están conectadas. Una, porque son necesarias para dar un voltaje, no sé, a los inversores, porque si no, no funcionaría un sistema fotovoltaico, ¿no? Para darle la corriente necesaria. Entonces, se adapta esta tecnología de almacenamiento de energía. Para eso, para dar señales de energía o indicadores de corriente, voltaje, lo que fuera. Y el otro es para poder tener una confiabilidad de carga, o sea, para tener siempre una carga. Porque cuando hablamos de sistemas no conectados a la red, lo más probable es que necesitemos también energía fuera de la hora de radiación o fuera de la hora de que el sol está permanente en el día, ¿no? Entonces, esta capacidad de almacenamiento
permite tener esa disponibilidad de energía. Y cuando haya esa sobreradiación, porque aquí sí tienes que diseñar un sistema fotovoltaico que exceda el consumo durante el periodo de radiación, ¿sí? Tienes que diseñar un fotovoltaico que exceda, pero de tal manera que esos excedentes se puedan almacenar, ¿sí? De tal manera que esa energía que se excede pueda ser almacenada en baterías para luego pues, ser consumidas en horas de no presencia del sol para un caso fotovoltaico, ¿sí? Bien, hemos hablado de estas dos formas. De hecho, que hay más. De hecho, que pueden haber combinaciones. Quizás luego vamos a dar algunas ideas. Pero me gustaría un poco hablarles de algunas consideraciones para el cálculo de un sistema fotovoltaico. Unas consideraciones quizás más aterrizadas, ¿sí? No se guíen mucho de los números. De hecho, que si esta diapositiva un poco puede marear con los números, intentemos. En lo posible, quizás no ver los números, pero si le vamos cogiendo el hilo, por decirlo así, vamos con los números, pero yo intentaré no explicar números, sino más bien explicar conceptos, ¿sí? O sea, de tal manera que los conceptos puedan quedar claros en esta exposición, en esta explicación, ¿sí? Uno, lo que tenemos que partir, evidentemente, es qué cargas tenemos, cuál es el comportamiento de estas cargas, ¿sí? ¿Cuál es el consumo diario, mensual, anual, que me generan estas cargas, ¿sí? ¿Cuánto consumen de energía, ¿sí? ¿Por qué el comportamiento? Porque no es lo mismo, por ejemplo, diseñar un sistema fotovoltaico para una vivienda, por ejemplo, que tiene un consumo que va creciendo durante el día y va disminuyendo a llegar ya a altas horas de la noche, ¿no? Donde prácticamente no hay muchas variaciones, por decirlo así, de consumo, pero por ejemplo, si lo comparamos contra una fábrica o contra una industria que puede tener picos elevados, no sé, que tiene bombas, tiene otros equipos instalados donde el comportamiento del consumo es diferente, ¿sí? Entonces, hay picos. Entonces, esas cosas es importante también tenerlas claras al momento de la evaluación. Por decirlo, potencia y energía que se necesita, ¿no? Y cuál es el comportamiento del consumo, por decirlo así, en un día típico. En un día típico. Importante ese dato, pero lo más importante, de hecho, dentro de esta lámina van a ser los cuadros que están, bueno, o la información que está en un recuadro. Por ejemplo, si nosotros cuando hablábamos en láminas anteriores, cuando estamos analizando un sistema fotovoltaico, cuando estamos queriendo determinar la dimensión que puede tomar una planta fotovoltaica de acuerdo a ese requerimiento de cargas, de consumos, de energía, tenemos que ser muy, no sé si preciso la palabra, pero muy de tener mucho detalle con respecto al cálculo de eficiencias, con respecto, ¿por qué? O sea, la energía que genera el sistema fotovoltaico no va a ser la misma energía que finalmente se va a consumir, ¿no? O sea, siempre hay, dentro de ese tramo, siempre hay ineficiencias, pérdidas, ya sea por equipos de conversión, ya sea por las pérdidas de temperatura, pérdidas de sombras que habíamos hablado, eficiencias de almacenamiento de energía, las baterías tienen su eficiencia, los inversores tienen sus eficiencias, el cableado mismo tiene sus propias pérdidas o eficiencias, como la queramos llamar. Es importante, o sea, si vamos a analizar lo más probable para un sistema off-grid, probablemente esta eficiencia sea un poquito mayor que para un sistema, perdón, para un sistema on-grid, probablemente esta eficiencia sea un poco mayor que para un sistema off-grid. No, porque cuando hablamos de sistema grid entran las baterías, ¿no? Entonces entra un sistema de almacenamiento que puede generar un poco más de pérdidas de energía. Y otro punto importante es la radiación, ¿no? O sea, y acá lo señalo porque es importante tener fuente confiable de radiación, ¿no? Si bien es cierto que quizás no es necesario hacer mediciones de radiación durante 1 año, 2 años para tener números, pero sí es importante recurrir a fuentes confiables. Y lo otro es, ya, ¿con qué radiación voy a hacer mi diseño? ¿Voy a hacer con una radiación promedio? ¿Voy a hacer con una radiación mínima? Para que luego vamos a explicar un poco cuando hacemos un dimensionamiento de baterías, cuál es la importancia de poder elegir una correcta radiación, ¿sí? Porque la radiación tiene un comportamiento muy parecido a lo que consume. Bueno, siempre es variable, ¿no? Siempre no hay una radiación, pues, permanente, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando hablamos de radiación, no nos estamos refiriendo a la temperatura, sino a la exposición que tienen los objetos a los rayos solares, ¿no? Y sobre todo, cuando hablamos de sistemas fotovoltaicos, son los fotones que finalmente ayudan para la generación de energía.
Y lo que viene luego es armar un Lego, como yo lo digo, es armar matrices, por decirlo así, en serie, en paralelo, dependiendo del tamaño del panel que se elija, finalmente para tener cuál es tu sistema fotovoltaico, tu capacidad instalada, que normalmente se mide en kilowatt-pico, ¿no? O sea, lo otro es armar un Lego, ver cuántos inversores, cuántos paneles en serie, en paralelo van a ir, ¿sí? Ok, un poco evidentemente si hablamos de un sistema off-grid, no conectado a la red, pues una de las preocupaciones es el dimensionamiento de las baterías, ¿no? Más allá del voltaje que pueda tener un banco de baterías, ¿sí? Es importante analizar cuántos días de autonomía tengo que tener en almacenamiento. Va a depender evidentemente de dónde esté conectado, ¿no? O de dónde esté esta instalación. Si está muy lejos o en la selva, en el Perú, está una zona muy lejos, lo más probable estime 2, 3 días de autonomía de energía, porque evidentemente van a haber días con radiaciones muy bajas donde pues no permitan almacenar mucha cantidad de energía. Pues es importante esa radiación. Lo más probable acá se tenga que usar una radiación mínima promedio, no sé, de un mes más bajo de radiación para poder hacer este cálculo también. Por eso es importante también el tema de la radiación, como lo dije, no siempre es radiación promedio. Cuando vamos a hablar de un banco de batería, lo más probable es que usemos una radiación mínima para ver cuántos días de autonomía también necesitamos tener almacenado, ¿sí? Y lo otro es la profundidad de descarga. Esta es una variable muy importante porque cuando hablamos de baterías, hablamos de equipos de almacenamiento que tienen un comportamiento químico, que tienen una y que debido a las profundidades de descarga o a la velocidad de descarga que pueden sufrir estos equipos, depende la vida útil, ¿sí? O sea, una batería te puede durar entre 3 y 10 años, o sea, hay un rango muy grande. ¿Y de qué depende? De la profundidad de descarga con que estés haciendo. Entonces, un tema importante y siempre pasa cuando diseñamos sistemas fotovoltaicos off-grid es que tenemos un cuadro de cargas, tenemos un consumo proyectado, pero como es off-grid, siempre hay proyecciones de carga que se van adhiriendo. Y lo más probable es que al tener energía en ese sitio, pues hay un comportamiento del consumidor o del que consume esta energía a la tendencia de crecimiento. Entonces, probablemente si yo estimé ahora una profundidad de descarga, se puede un 60%, ya con estos crecimientos puedan incluso ser menor esta profundidad de descarga, ¿no? Entonces, ahí el detalle es que cuando hay energía, lo más probable es que el consumidor tenga la necesidad de consumir más. Entonces, ahí es un tema que hay que analizar. Energías, evidentemente, o qué cargas se tienen que conectar, cuál es el, no sé, el crecimiento a corto plazo que pueden tener esas cargas para todo este análisis, ¿no? Porque va a repercutir definitivamente en la vida útil de las baterías. Y lo otro es armar un Lego, y lo otro es ver, ok, si estamos hablando de baterías, no sé, por decirle, OPZ, tienen 2 voltios, tienen tantos amperajes, cuánto finalmente es el amperaje o kilowatt hora que necesito de almacenamiento de energía. Finalmente, decir, ok, cuántas en serie, cuántas en paralelo, evidentemente va a depender de todas las consideraciones técnicas que se tenga que ver para que finalmente definir un banco de baterías, evidentemente que repercute en temas económicos y que repercuta en temas de necesidades de energía, ¿no? Ok, eso por el lado de esos conceptos. Cuando hablamos, evidentemente, de equipos, ¿sí? De los principales componentes de un sistema fotovoltaico, estamos hablando normalmente de estos 5, ¿sí? Los paneles fotovoltaicos, más allá de hablar de su vida útil o más allá de hablar de la vida útil de estos componentes, es que se tiene que contemplar dentro de un análisis de un sistema fotovoltaico equipos que no tienen la misma vida útil, ¿sí? ¿Y qué implica que haya equipos que no tengan la misma vida útil? Es que va a haber en un momento del periodo de operación y mantenimiento o de operación de estas plantas que se tenga que reemplazar. Uno de los más probables equipos que tengas que reemplazar son equipos de inversores, controladores, dependiendo evidentemente del sistema que estés instalando, ¿no? O incluso smart meters, equipos de monitoreo y control que van perdiendo su funcionalidad con el paso de los años. Cuando hablamos de paneles fotovoltaicos que duran 25 años, acá hay un tema que hay que. Vale precisar. Los equipos tienen un desgaste. No pueden estar empezando a funcionar a un 100%, pero al final de 25 años tienen un desgaste que puede llegar, no sé, al 70%, a un porcentaje que evidentemente seguramente la ficha técnica lo debe aclarar, pero
pero es que tienes que considerar que hay una disminución de generación periódica conforme pasa el tiempo, de que lo sé por desgaste de los equipos, por el mismo desgaste de los tiempos, ¿no? Y el otro punto importante son las baterías. Ya había explicado un poco en esto, o sea, hay que dimensionar bien un banco de baterías, pues tenemos que ver factores económicos, no puede ser muy grande ni muy pequeño, porque afectamos a la vida útil de la batería cuando es pequeño y muy grande a la parte económica del proyecto. Bien, y es importante, y acá un poco ya ir terminando un poco también estas explicaciones. Ok, nosotros en el Perú tenemos una buena radiación. Existe una excelente radiación solar en el Perú y sobre todo, evidentemente, en la zona sur. Como decía, no tiene nada que ver con la temperatura. Algunos podríamos estar creyendo que en la selva hay mayor radiación solar que en otra parte del Perú. Evidentemente no es así, pero en la selva hay una buena radiación solar. O sea, se pueden generar sobre todo sistemas fotovoltaicos off-grid que permitan generar actividades económicas, actividades que los usuarios puedan planificar o que los mismos pobladores puedan usarlo incluso para sus casas, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa en Lima? En Lima muchos, evidentemente, este no es un mes como para demostrar de que existe una radiación, ¿no? Pero en líneas generales, en Lima es posible generar energía solar a través de paneles fotovoltaicos. ¿Sí? Existe una muy buena radiación hasta los meses, si bien es cierto, en los meses de junio, julio disminuye, pero hasta los meses de mayo, abril hay una muy buena y comienza nuevamente en octubre, noviembre a tener una muy buena radiación. No hay dos, hay 3 meses, junio, julio y agosto, claramente marcados, que disminuye hasta un 50% la capacidad de generar energía solar, pero eso no implica que no se genere. Se genera energía solar incluso en invierno. Menos, pero evidentemente cuando se evalúa un sistema fotovoltaico no se evalúa en un periodo corto, lo más probable es que se evalúe en un periodo de un año o más, ¿no? Para ver cuál es la capacidad de generación de esa planta, ¿sí? ¿Qué sistemas fotovoltaicos, ya un poco y cerrando, qué tipo de sistemas fotovoltaicos podemos instalar? ¿Sí? Definitivamente muchos. Y definitivamente lo más probable es que lo que nos ocurra ya sea posible hacer. Sí, pero tenemos claramente aquí sistemas para autogeneración, como techos solares o en algunas ubicaciones muy cerca a las plantas, si hablamos de industria, ¿no? Nosotros para iluminación un poco descentralizada, un poco para generar iluminación a través de paneles solares. Otros sistemas que definitivamente pueden ser o son, de hecho, una gran oportunidad para desarrollar actividades productivas son los sistemas aislados. ¿Sí? En el Perú tenemos muchos hogares, incluso muchas comunidades que carecen de energía, de una energía buena para poder generar actividades productivas, y esto creo que es definitivamente una de las grandes oportunidades que se pueden desarrollar en el Perú y que lo más probable el gobierno los deba impulsar. Lo otro son plantas solares que finalmente ya las conocemos, que no hay mucho más que explicar ahí, ¿sí? Pero en fin, ya si queremos entrar a más detalle, ya si queremos entrar a este mundo un poco más complejo, por decirlo así, se pueden asociar energías, se pueden asociar fuentes de generación, ¿no? Podemos asociar sistemas fotovoltaicos, sistemas de generación eólica, podemos asociar almacenamientos con batería. Va a depender la confiabilidad que se requiera, va a depender en dónde se instale, va a depender si hay una conexión a la red, va a depender cuál es el comportamiento de energía de esa red. Muchos casos, fuera lo más probable de ciudades grandes, hay un comportamiento bastante pobre de alguna forma de la energía que viene de la red. Entonces, va a depender de un análisis evidentemente mucho más grande. Y si tienes un respaldo, puedes conectar un generador eléctrico con diésel o con gas o con el fósil que sea necesario, ¿no? O sea, esto amplía evidentemente la capacidad de que se pueda tener. Por ejemplo, no sé, pues en Piura se me ocurre podríamos usar o poder usar el aire o poder el buen aire, las buenas corrientes de aire que tiene y a la vez la buena radiación que tiene, ¿no? Y poder armar un mix de energía. Pero va a depender de los espacios que se tenga, va a depender de la necesidad de energía que se tenga. Definitivamente hay muchos aspectos para esta evaluación. Bien, espero que, bueno, en este tramo haya podido dar luces de algunas consideraciones que tengan que tener.
Yo le paso nuevamente la palabra a Silvia para poder ya ir terminando la charla, pero a la vez recordarles que pueden dejar sus preguntas. Voy a ir leyendo sus preguntas para intentar responder al menos algunas, intentar responder algunas inquietudes que hayan tenido, ¿sí? Adelante, Silvia. Gracias, Sergio. Bueno, ahora queremos contarles, nos vamos a tomar un par de minutos para contarles algunos casos de éxito que Enel X ha implementado en Latinoamérica. Entonces, empecemos un poco contándoles sobre PepsiCo. PepsiCo es una empresa de bebidas y snacks muy conocido mundialmente. En Chile, en Santiago de Chile, Enel X hizo la instalación hace un par de años. De una planta solar fotovoltaica para autoconsumo. ¿No? Se instalaron, como pueden ver acá, 585 paneles, que en total da una potencia instalada de 210,6 kilowatts de potencia, ¿no? Con este proyecto, PepsiCo ha logrado evitar 326 toneladas de CO2 y a raíz de este proyecto, PepsiCo en Latinoamérica ha implementado, igual copió el proyecto y lo ha implementado en Uruguay, ¿no? Y en la siguiente lámina podemos ver que, por ejemplo, en Brasil hemos instalado un proyecto de medio megavatio en Mercado Libre. Ambev, Río de Janeiro, también hemos hecho una instalación. Por ejemplo, acá pueden ver las fotos, todo el techo de ambos locales completos de paneles solares. En la siguiente lámina podemos ver también en casos de Brasil, farmacias Pague Menos, un centro deportivo que es el Brava Sport Center. Y en la siguiente lámina podemos ver casos de Colombia, por ejemplo, un hotel y Comestibles Ítalo, que es de comida, de alimentos, ¿no? Entonces, un poco la idea es de que un sistema solar fotovoltaico se puede instalar en cualquier rubro, en inmobiliarias, en edificios para viviendas, en edificios de oficinas, en hoteles, en techos, en campo al aire libre, como lo pueden ver en este caso del hotel en Colombia. Entonces es cuestión de hacer la evaluación, ver también el tema de retorno de inversión y realizar la implementación. Entonces, ahora vamos a responder algunas de las preguntas que hemos recibido. Hemos recibido muchas preguntas, eso es súper bueno porque todos muestran bastante interés en el tema. Empecemos con algunas, porque no estamos ya 2 minutos a llegar Sí, a las correcto. 11. Empecemos a ver Correcto. por orden, empecemos con la Sí. primera. A ver. No sé, acá tengo unas preguntas que he tratado de asociarlas un poco mientras explicabas, Silvia, los casos de éxito. Hay algunas preguntas que están relacionadas al retorno de la inversión, ¿sí? Evidentemente, cuando hablamos de un retorno de la inversión, asociamos a con qué tecnología nos estamos midiendo, ¿sí? Evidentemente también asociamos a qué tamaño de planta estamos refiriendo. Estamos refiriendo a una planta familiar, a una planta residencial, a una planta comercial, o sea, del tamaño de planta que estén, porque definitivamente la escala puede importar en el análisis económico o económico que se tenga que hacer, ¿sí? Definitivamente, por ejemplo, si hablamos contra una tecnología de fósil, probablemente el retorno de la inversión podría estar en 4 o 5 años. No sé, estoy dando un número, evidentemente va a depender de dónde se instale, cuáles son los costos logísticos que implican esa instalación, ¿no? Y si quizás hablamos de un tema familiar, probablemente esté entre 5 o 6 años, un residencial 5 o 6 años. Si estamos comparándonos quizás con energía de media tensión, lo más probable pueda ser un poco más amplio este retorno de la inversión, ¿no? Evidentemente, hay muchos factores para evaluar esto. Un tema sí que he visto también recurrente dentro de las preguntas es el tema de OIM. Y de verdad que es un tema que puede parecer fácil, pero en la experiencia que tenemos tratando con algunos usuarios o incluso algunas personas que están interesadas en estos sistemas fotovoltaicos, hay bastante preocupación por el OIM. Es correcto. ¿Y con qué frecuencia se tienen que limpiar los paneles? Evidentemente, el OIM, por decirlo así, tiene un poco esa complejidad debido a que en el mercado peruano no hay mucho despliegue de esa tecnología.
Uno de los factores donde no se incentiva a generar servicios de OIM es porque no hay mucho despliegue aún de esta tecnología, ¿no? Entonces, evidentemente, seguramente, como va a ir desplegándose esta tecnología, haya más posibilidad de tener servicios de OIM, incluso de empresas, evidentemente, certificadas, lo más probable que sean así, pero la frecuencia con la que se tiene que dar un OIM, por ejemplo, a paneles solares, una limpieza a paneles solares, va a depender de la polución que existe en el momento. Lo más recomendable es que se pueda, a través de los monitoreos que se tiene de energía, se pueda determinar, ok, un umbral de ineficiencia aceptable, ¿no? Por temas, no sé, pues de polución, por un tema de polvo que tienen que poder tener los paneles, un porcentaje de eficiencia o de ineficiencia aceptable para que luego se pueda determinar los periodos que hay que hacer de limpieza, ¿no? Podrían ser periodos de 3 meses cuando hay mucha polución o de incluso de medio año cuando es menos, ¿no? Y los equipos electrónicos, lo más recomendable, evidentemente, va a depender de la evaluación que se haga, pero podrían estar en periodos de 1 año en revisión y todo eso, ¿no? Siempre es bueno, evidentemente, revisar los sistemas fotovoltaicos. Y otra pregunta, evidentemente, que generó un poco de inquietud es en el tema del ángulo de inclinación, ¿no? ¿Qué importante es esto? La verdad que creo que, no sé si he intentado resolver alguna con la explicación a las inquietudes de esto, pero hoy he generado más dudas, pero en principio se tiene que evaluar sobre todo qué infraestructura es necesario para adecuar un ángulo de inclinación del panel solar. Y esa estructura, lo que fuera necesario, ¿qué impacto tiene en los factores económicos, ¿no? Entonces, lo más probable que en temas de pérdidas de energía podamos llegar a un 5%, a ver que ese 5% de pérdida de energía si compensa la infraestructura de soporte o cableado adicional que puedes estar dimensionando. Y bueno, creo que nos hemos pasado un poco. Intentaremos responder las preguntas definitivamente hay muchas buenas preguntas con respecto al tema legal, al tema de tarifas, al tema del reconocimiento del net metering o del net billing, no sé, de las preguntas que he intentado leer. Vamos a responderla, lo más probable, si nos han dejado sus correos, podríamos responderle una a una. Más bien, darle las gracias, nos hemos pasado 2 minutos, gracias por su tiempo, gracias por su participación. Evidentemente, acá tienen los contactos de Enel X para cualquier consulta y que estamos de hecho deseosos. Y que estén bien, que se cuiden y que estén bien en casa. Nos estamos viendo. Muchas gracias a todos.